José Manuel Holgado Merino tomó posesión como nuevo director de la Guardia Civil el pasado día 1 de diciembre de 2016 en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid. El acto estuvo presidido por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acompañado de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Benemérito significa ser digno de galardón y recompensa por los servicios prestados. Nunca una institución como la que ahora ustedes integran ha representado mejor esta noble condición tan útil y necesaria para la defensa de la libertad y la seguridad de la democracia española. Continuemos a pesar de los obstáculos por el buen camino. Guardias Civiles, podéis contar con mi trabajo y dedicación absoluta desde este momento con el objetivo de mejorar la vida y la seguridad de España y de los españoles. Quiero en primer lugar decir y destacar de una manera principal que hoy los protagonistas son ustedes, los Guardias Civiles, la Guardia Civil que durante tanto tiempo ha estado sirviendo a los españoles y a la nación. Hoy toma posesión de su cargo como nuevo director general de la Guardia Civil un compañero, un compañero mío desde hace muchísimos años, muchas décadas. Por eso les puedo asegurar a todos ustedes, Guardias Civiles, que José Manuel Olgado Merino ha sido un servidor público, un servidor de todos los españoles desde hace muchos años y que ha servido a España junto a la Guardia Civil, junto también a la Policía Nacional, porque ha sido un servidor que ha hecho de su trabajo diario y cotidiano el servicio a los demás. En primer lugar, mi enhorabuena, mi enhorabuena al nuevo director general de la Guardia Civil. A un hombre que después de ejercer la magistratura y la judicatura durante muchos años que le adornan de experiencia en la ecuanimidad, en el buen hacer y en el conocimiento de lo que es la justicia en el más amplio de los sentidos, hoy tiene el enorme honor de pasar a dirigir una de las instituciones más apreciadas por todos los españoles. Un instituto, el Instituto Armado de la Guardia Civil, que en el subconsciente colectivo está considerado como la representación misma, en muchas ocasiones, de la nación española y de nuestra seguridad, justo, y junto con el resto de las Fuerzas Armadas.